Nos encontramos en nuestro 40 aniversario y a propósito de ello, esta generación 2016-2019 que egresa del CETIS 32 José Vasconcelos se enorgullece en presentar a estos chicos que hoy dan las gracias a la institución y nosotros también les damos las gracias por habernos dejado servirlos. Jiménez Cabildo Alan es un excelente alumno que hoy dio palabras para su generación y para sus mentores. Escuchémoslo, por favor, y vamos para allá. No dejemos saciar esa hambre de conocimiento y demostrémosle al mundo que podemos contra cualquier obstáculo. Pero principalmente demuéstrate a ti lo que eres, lo que quieres, lo que vales y lo que realmente puedes ser. Compañeros de la generación del bachillerato 2016-2019, solo me resta decirles, lo hicimos. Compañeros, pasé 3 años increíbles. Los extrañaré mucho. Muchas gracias. Estamos despidiendo y dándole su reconocimiento a la generación en la especialidad de Administración de Recursos Humanos y Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo. Es una gran gala porque dentro del talento de estos compañeros podemos destacar a Ariadna Tinajero, que hoy nos va a deleitar con un número dedicado a toda esta comunidad. Escuchémosla, por favor. Desde 1979 hasta el día de hoy, 2019, han sucedido 40 años. 40 años donde 37 generaciones han egresado de esta institución que es gloriosa para los padres de familia, para los alumnos y realmente para la sociedad. Porque de ahí se ha generado un gran grupo de servidores públicos, de personas que trabajan en el sector productivo y que son parte de este país que es México. Estamos orgullosos de cumplir 40 años y estamos hoy de gala, finalmente dándole la despedida a esta generación. El CETIS 32 José Vasconcelos, con su personal directivo, especialmente con su personal docente, que ha sido el reactor fundamental para que estas generaciones tengan ese egreso y ese éxito. Tenemos muchos casos de éxito y dentro de ellos están esta generación. No éxito por egresar simplemente, sino porque llevan una semilla y llevan un ADN muy especial que es la marca particular de José Vasconcelos CETIS 32. Estefanía Ariadna Zavala Domínguez. Tengan bien claro que ese papel que ustedes hoy terminaron como estudiantes, el día de mañana que iniciará como futuros profesionistas en el área técnica, en el sector productivo y también, ojalá, en el sector de educación superior, lleven bien claro ese sentido. No lo voy a subrayar, no voy a abrir el sobre donde está escrito ese sentido. Parte de la misión de nosotros era ponerles a la vista esa letra y ustedes poderla
describir y poderla delinear. Hoy llevan ustedes en su corazón, en su mente, este gran mensaje que les dieron sus padres, que les dieron sus maestros, que les dio toda la gente que estuvimos sirviendo para ustedes estos 3 años. Yo solamente los quiero felicitar, igual que a su familia, por este logro, que es un logro conjunto entre padres, directivos y docentes, pero especialmente de ustedes. No es una cuestión de minimizar el esfuerzo de los padres ni de los maestros, al contrario, es encomiable y es para sobresalir en este discurso. Solamente les digo que el papel primordial es de ustedes. Definan esa letra, definan esas palabras, definan ese párrafo, que es el nuevo párrafo con el que están escribiendo el nuevo capítulo de su vida. Solamente les damos, a nombre de toda la comunidad, esta felicitación y les damos las gracias a todos por hacer que estos 3 años haya valido la pena este tiempo de nuestras vidas. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Agradezco a mis compañeros por todo lo que me brindaron, por su amistad, por algunos darme pequeñas enseñanzas, grandes lecciones, y pues que los voy a extrañar mucho. Y pues, ¿qué puedo decir sobre mis compañeros? A pesar de no estar los 3 años con ellos, los conocí desde que me pasé a la mañana y cambiaron mi vida por completo. Cada uno de ellos formó parte de mi vida, me dejó enseñanzas que me las llevaré toda la vida y a todos ellos los llevaré en el corazón. Gracias. Estoy muy feliz de haber terminado este ciclo con cada uno de mis amigos porque conocí personas increíbles y que las llevaré siempre en mi corazón. Representó como mucha satisfacción después de tanto trabajo, después de varias cosas que se presentaron en el camino, pero estoy orgullosa de que haya concluido pues mi prepa también. Es algo bastante satisfactorio porque a pesar de que igual soy un poco despapayosa, sé tener ese equilibrio entre las dos cosas, lo que es el estudio y el despapalle. Sé mantener ese nivel y, bueno, mi promedio lo demuestra.